pues representa un papel muy importante porque estoy disfrutando a mi familia y tratando la manera de salir adelante, como con un trabajo, superarme en mis estudios, terminar mis estudios que es en enfermería, tener una tienda súper grande y que sea así como bastadora para mucha gente. Y arreglar mi casa, remodelar mi casa muchísimo. Fui tratada mal, o sea, como creo que quizás ustedes conocen esos delitos para las leyes de aquí son muy terribles para ellos, ¿verdad? Entonces sí, de parte de fiscalía, uno merece un trato feo, que no le dan un buen trato aunque uno sea mujer. Creo que quizá peor lo tratan a uno que a un hombre, que tal vez ha hecho otras cosas. No. No, porque como ya está uno dentro de, digamos, de un proceso de las leyes, entonces queda así, o sea, usted está detenida y quedó todo. No preguntan acerca nada de eso. No, es muy difícil porque hay mucha gente. El hacinamiento de personas es muy grande. Entonces, llegaba usted solo por alguna enfermedad, una gripe, nada más. De allí no se podía porque por el hacinamiento no da la atención médica ahí, en ese lugar. Que por lo menos los fiscales sean un poco considerados y que ellos verifiquen realmente cómo son los hechos, porque son accidentes y sufren muchas cosas horribles estando siendo procesada por un delito que siento que no es un peligro para la sociedad. Muy mal, súper mal porque nos tratan de lo peor. Es algo bien difícil, porque marca a una persona muy fuerte. La fiscalía se basa en muchas cosas que tal vez solo por simple vista lo veía. Entonces, para mí es algo así como que tendrían que enfocarse más bien en las cosas, porque hay muchas personas inocentes dentro de los penales que solo lo hacen solo por hacerlo. La ayuda que tuve fue de la colectiva feminista, esa organización que siempre estuvo ahí pendiente de nosotras. Y en el transcurso del proceso, sí, nosotros en medida de ellos tuvimos como apoyo psicológico en programas que ellos nos daban para nosotros poder superar, ¿va?, muchas cosas que habíamos vivido dentro de nuestro proceso, nada más. Pues es un papel muy importante el que ellas desempeñan porque en realidad, como no estuve yo en ese lugar, es un lugar muy difícil y es algún apoyo muy grande que nos brindan al salirnos de ese lugar y poder ayudar a mis demás compañeras que están allá adentro.